Hola, muy buenas. Bienvenido a Sabor, mi restaurante, aquí en San Pedro de Alcántara. Yo soy Pablo Castillo. Tengo la oportunidad de explicaros, ¿no? De hacer unas cuantas recetas de platos de la carta. Y nada, vamos a empezar por la croqueta que me hizo ganador a la mejor tapa de Málaga, una croqueta líquida con un tartar de ventresca atún, la croqueta de kimchi, que es una salsa coreana, una base de masa de croqueta líquida, va a llevar gelatina, harina, lleva aceite de oliva, lleva leche y se elabora en la Thermomix, ¿eh? No es la típica masa de croqueta que se hace en la olla. Y nada, vamos a empezar a elaborarla. Bueno, una vez que se hierva la leche, pues hay que meter los ingredientes en la Thermomix. Hidratamos lo que es la hoja de cola de pescado. Así que lo dejo aquí. Bueno, hidratamos la gelatina en agua fría para que, lógicamente, no se diluya, ¿no?, la gelatina. Entonces se hace este proceso, ¿no? Se hidrata con agua fría, ¿vale? Una vez que se hidrata la gelatina, se escurre bien, se echa la Thermomix en la masa de croqueta, ya está, la movemos bien, ya tenemos listo. Pues nada, ya tenemos la croqueta preparada, o sea, la masa de croqueta preparada, ¿no? Es una masa de croqueta que después a la hora de freír queda muy líquida, entonces la elaboración es complicada, ¿no? En casa se puede hacer, no creo que haya problema. Vamos a hacer una quenel, que es la única manera de bolearla, ¿no? Porque es verdad que es un poco difícil. Entonces se hace la quenel, la echamos en harina primero, ¿vale? Empapamos bien de la harina, ¿vale? Con cuidadito la pasamos al huevo, mojamos bien. Echamos al panko, ¿vale? Que es, panko es un pan rallado japonés, ¿vale? Asiático. Remojamos bien. ¿Vale? Ya con la manita le da un poquito forma, ¿vale? Tenemos la croqueta preparada. Al ser casera, pues no tiene que estar perfecta, ¿vale? ¿Ok? Vamos a preparar ahora un guacamole sencillo, ¿vale? En este caso, guacamole lo vamos a hacer con la Thermomix para que quede, pues, lo más turbinado posible. Entonces, nada, abrimos lo que es el aguacate. ¿Vale? Un golpecito seco, sale perfecto. El guacamole tiene que llevar cítrico, ¿no? En este caso le voy a poner limón. Y un poquito de aceite de oliva. Puntita de sal. La croqueta líquida de kimchi la tenemos preparada, la tenemos aquí. Esperamos que el aceite esté bien caliente, pero mientras tanto nosotros vamos a ir a hacer el tartar. En vez de picar lo que es el atún, nos vamos a raspar, porque como tiene un poquito de nervio entre medio, para que no llevarnos el nervio, nosotros lo que hacemos nos llevamos la carne, ¿no? La carne. Picamos un poquito de cebollino. Bueno, esto es salsa ponzu. La salsa ponzu es una soja cítrica. Aliñamos con un poquito, no mucho, un poquito solo, ¿vale? Y un poquito de aceite de oliva. Bueno, ya tenemos el tartar listo, aliñado con su salsa ponzu, su aceite de oliva, su cebollino, sencillo, muy mediterráneo, muy natural, muy asiático también. Y vamos al paso ya final de la croqueta. Importante que esté el aceite muy caliente, ¿vale? Para que haga una costra ya muy crujiente.
y no se abra, ¿vale? Vamos a hacer una prueba, vamos a ver si es líquida o no. Es importante, ¿no? Bueno. Se ve que está bastante fluida por dentro, ¿vale? Es importante que, mira, la masa, pues, básicamente es líquida, fluida. La croqueta la montamos en un plato que es un fósil. Terminamos con un poquito la tierra de alga, ¿vale? Una tierra de alga nori. Entonces ya lo que jugamos un poquito con la cremosidad del guacamole, ¿vale? Veamos unos puntitos así divertidos por toda la croqueta. Entonces, ahí. Bueno, terminamos un poco con los espárragos de mar, que tiene un sabor muy, muy salino, una tapa muy, muy marinera. Y ya un toque ya decorativo que le hace el polvo de tomate, que es tomate deshidratado. ¿Vale? Ya tendríamos la mejor tapa de Málaga, eso dicen, ¿no? No sé si yo creo que sí, ¿no? Porque está muy buena. Bueno, espero que la puedan hacer en la casa, que yo creo que sí. Y si no, pues ya saben dónde tienen que venir a probarla, ¿no? Aquí a Sabor, Restaurante y Tapas, ¿eh? Yo estaría encantado de ofrecerla. Así que nada, que disfruten.